se ve nada. Apenas veo el camino. Ahora deberíamos ver la tienda, aquí a la derecha. No, me he ido al lado equivocado. He ido al sur en vez de al norte. Este es el accidente. Entonces me he ido al sur. Sí, tengo que dar la vuelta. Tenía que haber ido a la izquierda en vez de hacia la derecha. No, mira. Ya verás, a que meto el coche y no lo puedo sacar. Ay, no, no te quedes atascado. Ahora me voy a asegurar de que esté yendo por el camino. Sí, ahora sí. Hacia el norte. Sí, debería estar la tienda por aquí. Ahí está la tienda. Ahora seguimos. ¿Cómo no? El árbol en medio. No me acordaba del árbol este. Hay que entrar por la tienda. Vale, ¿y ahora por dónde? Sí, por este camino. Muy bien. Ahora a la izquierda está la casa del médico. Ahí está. La casa del médico está por ahí. Vale, pues la primera entrada a la derecha es donde quiero ir. Casa de Roseir. Vale, antes de entrar voy a mirar un poquito por aquí, a ver si encontramos algo. Me estoy saliendo de la zona.
parece que haya nada afuera. Excepto esta cabaña que no la había visto. Hace falta una llave. Otro encendedor, no sé cuántos tendré ya. Vale, supongo que la llave estará en esta casa, en la casa principal. El primero. La primera persona viva que encuentro. Je m'attendais pas à ce qu'un étrange orthodontiste par ici. Moi te dire, je prends plus de chance depuis que ça rôde dans ce bout-là. J'ai ma carabine au bout du doigt, et puis bang, 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 si ça s'approche. Voy a hablar con él, imagino, sí. Si tu veux du linge chaud, parce que t'es habillé comme un gars de la ville, je dirais pas non à une bonne bouteille de caribou. Puis tu pigeras ce que tu voudras parmi mes guenilles. Cambiar caribú por abrigo. Mira, esto creo que es... Sí, esta es la botella de alcohol que encontramos en la tienda. Estaba en la estantería de arriba cuando subimos por la escalera. Pues venga, por... O no tengo. No, no lo tengo. Creo que era esa, ¿no? A ver. Ah, lo que encontramos era... No, cerveza no era. A ver, no la habré dejado... A ver, recuerdo haber tenido... No. Yo creo que sí, que era esa botella, pero no, parece que no. Pero no era cerveza, la cerveza la encontré en otra parte. ¿Dónde habrá ido esa botella? M'amène un bon galon de caribou, puis on devient amis. Sinon, mon petit gars, tu sors avant que je te sorte. Vale, yo creo que... A ver, voy a intentar leer algo, a ver si me dice que no. Vois-tu le livre là? C'est le Wendigo. Ouais, le Wendigo. Un guerrier qui devient un loup pour se venger de sa peine. Et... Ese es el... la bestia que nos han dicho que encuentran por aquí, el Wendigo. Seguramente. Cuentos y leyendas, página 1. Hubo un tiempo en el que el odio impulsaba la guerra. Nuestros cazadores podían diezmar a los grandes lobos que nos arrebataban a nuestros hijos. Nuestros guerreros podían rebanar el cuello de los cobardes que les robaban sus suministros. El ruido ensordecedor de la roca y de los huesos al romperse bastaba para saciar el odio y los ríos de sangre servían para expresar nuestros remordimientos y disculpas. De esta forma se mantenía el equilibrio. Luego vinieron los blancos. La leyenda del Wendigo data de una época anterior a la memoria de cualquier hombre, que solo los árboles más altos pueden recordar. Una época de mucho frío y grandes aspiraciones, cuando los barcos llegaban y escupían hombres, balas de cañón, plagas y apatía. El equilibrio se había roto para siempre y los muertos se apilaban en nuestras tierras ancestrales. Demasiados cuerpos cubiertos de musgo, demasiada sangre derramada sobre nuestras rocas. Nuestro odio destructor ya no bastaba. ¿Cuántas páginas tiene esto? Cuatro páginas. Un día, un joven guerrero se lo había perdido todo. Que lo había perdido todo. Sobrinos, hermanos, padres y cualquier atisbo de esperanza cayó de rodillas en medio de un pequeño claro, cubierto con la sangre de su prometida. Vale, vamos a hacer una cosa, porque este tío me está tocando las narices ya. A ver, este tío está pidiendo algo. A ver si... Si lo encuentro por aquí. La corrivo, bateche. Ça te passe l'envie de te marier, la corrivo. À tuer tous ces maris, squick, les uns après les autres. Pas de pitié dans le mariage. Ça va, c'est pas ça, l'enfant. Tu pourrais te faire mal. Ben oui, une couche. Tu peux-tu tout faire en même temps, toi?
Pues no, no parece que haya aquí el alcohol que le está pidiendo. Vas a finir por te charger l'usure du plancher. Está vacía. C'est vrai, le jeune, que tu te promènes quasiment à bobette. Une bonne pelisse, ça te fera pas de tort. Mais je vais te dire une chose, dans ton coin de pays comme Paris 7, on n'a rien sans rien. Il est où, mon caribou? Bueno, supongo que el caribou será... Yo he pensado que es alcohol directamente. Porque tiene pinta de borracho. Est encore bon. Tout ce qui est vieilli est bien meilleur. Pero a lo mejor está hablando de la piel de un caribou o algo así. No, no creo. Vale, voy a hacer una cosa, voy a... ¿Esto qué es? Mon beau bonnet du beau temps. Puis ma ceinture, parce que je glissais mon flasque. Le monde tournait plus con quand on s'habillait tout de même. Voy a visitar las otras casas. Ay, mira las llaves. Yo, ça ouvre la pantie. Prends-la, je m'en fous. Perds ton temps dans mes déchets, je réponds au caribou. Tiene que ser alcohol lo que está pidiendo, seguro. A ver. El inventario está lleno. Voy a dejar... En la camioneta voy a dejar algunas cosas. Pues que tengo... Fíjate, es que está lleno el tío, ¿eh? Alicate, botiquín, el revólver, materiales. Voy a dejar los materiales. Voy a dejar los cigarrillos. Perilla, voy a dejar unas cuantas. El tronco lo dejo también. A ver si ahora puedo coger algo. Bidón de gasolina vacío, bien. Cartuchos. Un hacha. An axe, not too shabby. Carl felt he needed to protect himself. La sierra, una sierra lo suficientemente larga como para derribar el árbol más grande del norte. Nada más. Pues voy a visitar las otras dos casas. Y si no encuentro lo que está pidiendo, puede que vaya a la tienda, que a lo mejor ahí hay. No veo por dónde voy. There, Carl had fed his mind, but had forgotten the harsh reality that his body also needed nourishment, especially in the dead of winter. ¿Me está diciendo que tengo que comer? No, no está mal. Al menos aquí no dice nada de que tenga que comer. Todavía queda un trecho. A ver, esos sitios, hay algunos lugares que están abiertos, a ver. Ah, mira. Encendedor.
analgésico y otro carrete de foto. Tengo que estar atento a si encuentro más lugares como este. Ya he visto algunos. Mira, aquí... No, ese no. Aquí, ¿ves? Aquí este está abierto. Puede que no en todos los lugares haya algo. Prefiero ir en la camioneta. Creo que me he metido en la siguiente casa, pero prefiero en la camioneta y aparcar delante. Sí. Casa del Patriota. That truck had obviously seen its share of gravel roads. Carl wasn't a mechanic, but he could easily tell that only the most heartfelt prayer would bring this old beater back from its slumber. With that cold, however, it was more likely that it would wait until next spring to wake up. Ahora sí sale el recuadro. Todavía me queda una investigación que abrir. The place looked more like a pigsty than a house. A heavy stench of curdled milk, cheap alcohol, and boiled cauliflower filled the air. Han abandonado la casa. Pero vamos. Pero rápidamente se han ido. Jean Blouin. Seems like that pig had a name after all. ¿Quién es? Ah, este es el... A ver. ¿Por qué le llama cerdo? ¿Quién es este? Este de aquí. Este hombre es una sanguijuela. Conozco a otros sinvergüenzas como él. Solo se preocupan de las leyes que puedan incumplir. Quizá algo violento, seguro que desagradable. Rock music invaded the minds of men even in the remotest of places. The man didn't own a turntable though, so there's that going for him. Back then, in Africa and elsewhere, people were ready to take up arms to stand against the yoke of English imperialism. In Montreal, mailboxes were blown up, abductions were carried out, and violent manifestos were distributed to media outlets. But around here, in the great northernmost, all a man could do is curse out loud against the faraway evil and pray for the revolution to arise.
That man, by any reckoning, was from that very stock. No ha añadido nada aquí. Entonces, ¿dónde ha añadido algo? Aquí. Regime Bluewing tenía claras afinidades con el FLQ. Un revolucionario que buscaba justicia y libertad. Cabe decir aquí que parece el contrapunto perfecto para los despiadados sueños capitalistas de un rico anglófono. Y hoy el rico anglófono del pueblo ha sido asesinado, vale. Es que es lo de siempre. Cada vez que llegamos a una casa, todo el mundo tiene algo en contra de Hamilton. Así que cualquiera ha podido matarlo. ¿Para qué lavar platos cuando tienes limpios a tu disposición? Un estante para armas. ¿Un estante para armas? Y de armas, claro. You had to be out of your mind to cook up white whiskey at home. The all-surrounding stench of alcohol alone was probably enough to gas a man to death. Vale, esto es una distillería ilegal. Ah, aquí tengo que preparar lo que me está pidiendo el viejo, el caribú. ¿Cómo? Me hace falta una botella, que la tengo, y algo más, que no sé lo que es. The rag reeked of fermented vomit. Carl wondered how one could bear to live in such gross and horrid conditions. Carl knew right away that the owner of this place wasn't a copper collector. No, this was a junkman's base of operations. The guy por eso tenía las tuberías. The expert in scavenging scrap metal, with or without permission, surely. In the right hands, red metal could sell like hotcakes. Hemos visto que en la camioneta que está afuera hay un montón de tuberías de cobre como esta. Y es para esto, para el alambique que tiene aquí. Vale, ¿qué me falta? Carl now knew how to quench the drunkard's thirst. Receta tradicional del caribú. Whisky blanco. Demasiado no es una cantidad válida. Vino de Jerez para suavizarlo. Ah, ya me lo estoy diciendo ahí. ¿Qué necesito? ¿Vino? No, esto no era lo que quería. Whisky blanco y vino de Jerez. ¿Tengo el vino de Jerez y el whisky? ¿O el whisky? Porque una de las dos cosas la tengo. Tengo cerveza y agua. Jerez. El Jerez es lo que tengo. Entonces esto es lo que conseguí en la tienda. Así que me falta whisky. Whisky blanco es lo que me falta para hacer el caribú. Y aquí parece que no va a haber. Tengo que soltar algo. If Carl had at any point wished to get his hands on some caribou, he couldn't have wished for better than a distillery like this one. Voy a soltar el bidón de gasolina, materiales,
¿Qué más? No sé, los alicates. Voy a soltar todo esto. Tenazas, el hacha. El farol. La carne también. El martillo. Y me voy a llevar una cosa por si acaso me tengo que defender. Me voy a llevar el hacha. Yo creo que ahora sí. ¿Qué es aquello? It was so cold, already Carl did not feel his toes anymore. With a homemade shooting range such as this, it wasn't hard to imagine a stray bullet ending its course inside the flesh of an unsuspecting passerby. Granted, Carl thought, there wasn't much in the way of passersby around here. Ya está guardado y se está calentando. Pues ahora me queda ir a la siguiente casa. A ver si el whisky blanco está ahí. Porque si no, tendría que ir a la tienda, por si acaso haya en la tienda. O si no, ir al norte ya. Vaya a ser que me equivoque otra vez, pero tengo que ir a la izquierda, sí. Algo aquí que me sirva. Troncos, que ya tengo un montón. Más tenazas, que no sé para qué. Materiales. Ah, venga, los troncos por si acaso. Es que no creo que me vayan a hacer falta tantos troncos. Sometimes, and especially around here, people are so possessive with their land as a dog is with hydrants. Carta para Lamont. Aquí tiene la bujía que pidió para su moto de nieve Olympic Skydew. Nos ha resultado complicado encontrar tan rápido como de costumbre una pieza nueva para este modelo que tiene tanta demanda. Gracias por elegir el taller Pots and Fields, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos ahí una bujía que me la voy a llevar.
Vale, menos mal que la guardé. A ver, ¿dónde la tengo? No sé si me pedía tenazas, supongo que sí. Por cierto, las tenazas, al usarlas, ¿se rompen? No. Así que llevar más de una tenaza no tiene mucho sentido. Ah, es un taller. What good was a motorless car? The mechanic sure had an odd way to go about repairing things. Un esquí de moto de nieve. Ala, voy a montar la moto de nieve por partes. Tengo la bujía, tengo un esquí. Ya verá. Well, this truck's not going anywhere. Where were the amputated parts? Carl grinned as he pictured a Frankenstein-esque car lying around somewhere made of parts from a dozen different vehicles. Va a tener otra visión ahí dentro. Cuando se acerca, otra visión va a tener. The milk was sorted by color, from the whitest to the greenest, or in other words, from the freshest to the sourest. Hamilton, no seguiré siendo tu mascota. Otro esquí. Si es que voy a montar la moto de nieve aparte, a trocitos. Nice carry-on. They say it's supposed to soothe the soul. But with this powerful gale that seemingly never sleeps, it was far more likely to get on anyone's nerves. Regar el jardín es innecesario en esta época. Pues sí. Los colores son siempre bienvenidos en un mundo monocromático. Un banco. Se ha llevado el banco. ¿Para qué? Carl wondered how long he would have to endure this skin-stinging cold. Vale, vamos a entrar en la casa. No puedo, si está abierta, claro. Sí. Vale, empecemos. Lo primero, fuego. ¿Se puede hacer un fuego aquí? Sí, ahí está. Me falta... ¿Qué me falta? Un tronco. Que normalmente... En todas las casas hay una pila de troncos, pero... En esta no. Qué raro. Aquí está la moto de nieve. Carl had a hunch that there had got to be a plan somewhere that could help him put this thing back together. Pues no, no hay tronco. Tendré que ir aquí, aquí. Aquí, no los había visto. Creía que tenía que ir a la camioneta a recogerlo. Vale, esto es lo primero. Ya hay fuego. Carl deducted this was a map of the area. Were those pins pointing to places of interest? Vale, he añadido algo antes, me parece.
Falta esta parte. Aquí. Al parecer, la mod hacía todo lo que le ordenaba Hamilton. Quizá el siervo quería librarse de las órdenes del amo o incluso borrarlo por completo del mapa. Habrá que contrastarlo. Más fotos, me van a sobrar un montón de fotos al final. Manual del fabricante. Suspensión. Esta suspensión tiene demasiadas piezas. Deshacer un puzzle es sencillo, pero recomponerlo es otra historia. He arreglado todo menos la oruga, aunque la he dejado a punto. Esquí. No bebas y trabajes, no bebas y trabajes, no bebas y trabajes. La estoy liando con las piezas de la máquina. Regin vino a echarme un cable con la máquina ayer por la tarde. La mayor parte del tiempo solo me ayudó a vaciar mi mueble bar. Creo que tratamos de esquiar o algo por el estilo. Mala idea. Sigo sin encontrar el esquí que perdimos durante el proceso. ¿Estará el esquí que le falta? ¿Estará tirado de algún sitio? Carrocería. Sería una buena colchoneta para la tumbona. Ah, vale. Es que utilizó el asiento de la moto de nieve, la usó como colchoneta. Solo tengo que juntar todas las piezas para montarla de nuevo. Sistema eléctrico. Este faro está muy bien hecho, adecuado incluso para los inviernos más duros. Creo que lo colocaré en mi prototipo ultra secreto en el taller. El espacio tiene que estar muy oscuro y hará un frío de mil demonios. Dirección. Tendré que darme prisa y arreglar esta máquina si tengo que viajar por la nieve durante todo el invierno. Está bien, he logrado desenredar y reemplazar el cable de freno, justo a tiempo para octubre. ¿Qué tal un bonito manto de nieve para que comience la diversión? Notas. Diciembre de 1969. Acrobacia. Supongo que son la leche cuando tienes 12 años. Te la juegas y te cargas la bici vieja de tu hermano. Bueno, esta vez he averiado mi preciosa y recién estrenada moto de nieve tras solo 2 días de acrobacia. Arreglarla me va a llevar un tiempo. Creo que al menos un año, maldita sea. Weird stuff. Kind of a crossing between a colander and a hairdryer. What was it for? To play telepath? To protect against nuclear waves? Al parecer, la mod colecciona rocas. Vale, con este tío siempre han estado hablando de alcohol, no bebas y algo de que... Ay, un martillo. Y algo de que tenía... Hablando de una nave espacial. If some daring person could manage to get their hands on the missing parts, Carl was willing to bet that the craft would have taken flight. Algo de que tenía un lugar lleno de alcohol, de botellas de alcohol. Carta de la policía. Estimado señor Lamotte. Atamipec. Same story. Large deserts conducive to extravagant follies. Como respuesta a su queja, me temo que la policía no puede constatar otra vez su queja sobre la aparición repentina de un hombre que provenía del espacio exterior, en los alrededores de su pueblo. Evidentemente, lo que ocurrió en Roswell, Nuevo México, ha dejado huella en usted y le instamos de que hable con su terapeuta lo antes posible. En lo que respecta a posibles quejas futuras, le informamos de que el Distrito Judicial de Abitibi no cree en los hombrecillos verdes. Pues necesito encontrar dónde está todo el alcohol. ¿Dónde está guardando este...? These scribblings were undoubtedly the mark of a tormented mind. Something wasn't right in the poor mechanic's head. Pues si no lo tiene... A ver, aquí no. Ya lo hemos mirado. Teléfono, como siempre, no hay teléfono. Expecting an important call. In any case, that person is in for a long wait. Carl already noticed that telephone services weren't provided in this area.
Mira, llenar mi bidón de gasolina si lo tuviera. Ya que estoy, voy a buscarlo. Carl Handlip. Up to his good finder reputation, he still hadn't found any of the wealth contained in Lamotte's lands. Sheets of metal everywhere. Was Carl out of touch with current home improvement trends? Or perhaps this was meant to protect against residual radiation? Gamma rays? Vale, a ver si puedo entrar aquí. Está congelado. Lamotte, congelado. Y otra visión más. A ver esta vez qué pasa. Vale, ¿y ahora qué? Ah, arriba, allí arriba. Bien, necesitamos encontrar lo que sea que ha dejado ahí. Y se acabó la visión. Something very important must have been in there for the man to take such time and effort to hide it. But Carl didn't know how to reach it. Vamos a sacar una foto. A ver si esta sí que la añade a... A ver, ¿la vas a añadir? Sí, la añade. Entonces ahora tiene que haber actualizado. Me he dejado atrás un montón de cosas sobre el frío, pero un montón. Pobre hombre, atrapado en el hielo. Este asunto va más allá de la mecánica pura y dura. El viejo Lamotte, loco o no, trataba de mantener a salvo cierta información. No puedo alcanzarla desde el interior, pero sin duda debo conseguir ese papel. Sí, lo ha dejado ahí arriba. The week of October 5th, thought Carl. That was this week. The plug should have been here by now. Sí, ya la hemos visto. Que ya tengo la bujía. Demasiadas botellas de zumo de naranja. Un cepo de metal sin usar. Mejor no tocar. Y aquí no hay luz. No se puede dar la luz aquí. No, no parece que haya bombillas ni nada. Algo no va bien si tienes la cama en el garaje. The very first steps of man on the moon were made more than a year ago. The event had surely captivated the mechanic's mind. For him to still keep this around.
un faro. Ya tenemos el faro de la moto. Un platillo volante artesanal. La vida nunca deja de sorprenderme. ¿Reparar nave espacial? ¿Qué me estás contando? ¿Para qué? Vale, me hacen falta materiales. Lo que ellos llaman materiales, que está representado por un montón de tornillos. Y eso lo tengo en el coche. Creo que uno. Espero. Ay Dios, ¿para qué? ¿Para qué quieres hacer esto? En la oscuridad. Indisputable fact that machines like this entailed a level of intellectual finesse that Carl was lacking. ¿Y de qué ha servido esto? Se ha llenado todo de humo. La única diferencia, se ha llenado de humo todo. A ver, desde fuera. No parece que haya nada. No puedo subir al tejado porque me interesaría subir al tejado. Porque a través de ese agujero seguro que puedo hacer que el cubo se caiga. Hay una escalera ahí, cuidado. Los manillares. Mira, los materiales estaban aquí. Leche verde para los hombrecillos verdes. No sé qué hacer. Vale, voy a volver otra vez a la moto. A ver si se pone a arreglarla. No, es que no la arregla. By following the plan, sí. Carl was led to believe that the snowmobile's parts had to be scattered about in the vicinity. Colocar banco. Colocar el farol. La oruga. Me falta la oruga, no la tengo. Los esquís están puestos. Faltaría que la oruga nada más. Pues tiene que estar en algún sitio. Uy, espérate. ¿Para esto sirve la moto? Wonder how long he would have to endure this skin stinging cold. No va a llegar. La moto va a servir para saltar desde aquí hasta aquí. Seguro. Carl deducted this was a map of the area.
Were those pins pointing to places of interest? Sigo sin entender de qué ha servido lo de la nave espacial. Estas son las orugas. Ajá, ahí están. A bit of gas, a new spark plug and the key, and this thing would run perfectly. Colocar la bujía y la llave. Tengo la bujía. Tengo gasolina, pero me falta la llave. ¿La llave es lo que ha tirado al cubo? No sé. Ya no sé si tiene eso sentido. Well, this truck's not going anywhere. Where were the amputated parts? Carl grinned as he pictured a Frankenstein-esque car lying around somewhere made of parts from a dozen different vehicles. What good was a motorless car? The mechanic sure had an odd way to go about repairing things. A ver si está dentro de la casa, colgada. A lo mejor está simplemente colgada dentro de la casa, en algún sitio. Ajo para repeler a los vampiros o a lo que sea. Vale, aquí no está la llave. Siempre estas bolsas están vacías, no tiene... Todas están vacías. The man has a passion for intergalactic things. Back then, people were obviously scared of the Russian atomic bomb, but an invasion by extraterrestrials was a legit fear as well. Seems like the mechanic had made his choice. Llave no parece estar aquí. En el garaje, a lo mejor.
Ahí hay. Encender la radio nada más. Y siempre tiene la misma música. Ah, pues no, esta es diferente. Esta es otra. To all appearances, Carl concluded, the owner of the place had moved more essentials from his house inside the garage. Peculiar man indeed. Pues no sé lo que hay que hacer. No sé dónde está la llave. Like the elements show mercy to those nice and solid looking planks. Entonces a lo mejor la llave sí que está aquí. Pues no, era una... I had no idea how to interpret a message like that. On the surface, it seemed like he had one half too many of this puzzle. Enough to know he shouldn't take this testimony as gospel. The entire thing, being some punishment for a murder committed by Hamilton, seemed like an outlandish theory. Carl was doubtful. Idea disparatada. En el solemne día del 6 de octubre de 1970, vi algo en el bosque que ningún otro humano debería ver. Los extraterrestres están aquí, deambulan por nuestros bosques. Nos invadirán desde aquí hasta el soleado México. Son enormes, el doble de altos que un hombre. Son mitad hombre, mitad caribú y mitad lobo. Estoy seguro de que con mi observación he incumplido algún código militar. Van detrás de mí. Si estás leyendo esto, es que es demasiado tarde. Ya me habrán llevado al planeta Elohim para hacer experimentos conmigo en sus laboratorios. Me están castigando por no haber hecho nada cuando presencié el asesinato de ayer, cuando vi a William Hamilton matar a alguien. Adiós. Vale, ahora dice que Hamilton ha matado a alguien. Asesinato. Hamilton ha cometido asesinato. ¿Me puedo fiar del mecánico? Si es así, todo este asunto es una gran vendetta. No hay nada más. No. Pues lo de la llave no tenía nada que ver con conseguir la carta del cubo. A ver si la llave está por aquí, colgando en algún sitio. La moto esta es un vehículo, igual que la camioneta, pero puede ser un vehículo mucho más versátil que la camioneta. Solo me faltaría encontrar la llave. Tampoco he encontrado el whisky blanco que me hace falta.
Carl still wasn't done with the mechanics place. Claro, me está diciendo que no me vaya todavía. Que todavía hay algo más que descubrir aquí. ¿Pero el qué? These scribblings were undoubtedly the mark of a tormented mind. Something wasn't right in the poor mechanic's head. Y no sé qué más hacer. Proyecto secreto. En coche no puedo llegar. Para eso necesitaré la moto, seguro. Porque tampoco me da miedo. Yo creo que si voy caminando... Desfrío no va mal. Me tiene que dar tiempo a volver. A ver, ¿me va a atacar? Me va a atacar. Me va a atacar. Carl never thought he would be dancing with the wolves. Más hielo chungo de este. The blood and the shape of the hole in the ground left no room for doubt. Someone had been buried here. Someone whose life had been taken with blunt force. Where was the body now? Why had it been buried, only to be dug up later? Carl felt as though he was shrouded in fog. Ah, me faltan troncos para encender un fuego. Espera. Antes de ir a buscar troncos a la camioneta, voy a ver si encuentro alguno por aquí. No vaya a ser que vaya a la camioneta y por aquí hay alguno. Mira, a ver. Mira, aquí hay algo. Pero no hay troncos. ¿Qué es lo que me interesa?
Creo que voy a ir a la camioneta a recoger algunos troncos. Sí, porque ya está empezando a tener frío. Claro, es que aquí podía haber llegado mucho más fácil en la moto de nieve. Wondered how long he would have to endure this skin stinging. Sí, lo sé, lo sé. Primero voy a calentarme. Ahora que no se me olvide recoger al menos un tronco. Carl still. No, depositar no. Sacar un tronco. Voy a guardar. Ah, no, filetes no quiero. Yo puedo dejar. El bidón de gasolina lleno lo puedo dejar. Wasn't done with the mechanic's place. Y me voy a llevar un tronco, porque voy a usar uno ahora y luego tengo otro por si acaso más adelante haya pueda encender otro fuego. Encendedores y cerillas tengo, suficiente. También me afectaría menos el frío si tuviera el abrigo que se supone que me tiene que dar el viejo que está arriba. Pero claro, si no le doy la bebida, no me da el abrigo. Proyecto secreto. Pues algo hay. That large antenna in the middle of the path, undoubtedly ideal in attempting to communicate with little green men, was quite awkwardly placed. There had to be a lever to control it, maybe behind it. Carl would have to figure out how to reach it. Bueno, eso sobraba. Y ya estamos aquí.
como siempre, o como casi siempre, vacío. Vale, pues nada, aquí se queda todo. No puedo seguir. ¿La moto de nieve? ¿Venir con la moto de nieve a toda pastilla por aquí y saltar hasta allí? Puede ser. Electric terminals appeared to be linked together, but for what purpose? Vale, tenemos positivo y negativo. Entonces esto es un puzzle que hay que resolver. Vale, sabemos que el positivo es este azul que va por aquí. Sube por aquí. Carl rejoiced at the unexpected source of heat, but not as much as his freezing hands. Vale, va por aquí, sube. Y llega a este lado, así que este es el positivo. Luego el negativo sale por el rojo. Da la vuelta por aquí. Y entra aquí, así que este tiene que ser negativo, es correcto. Y luego el positivo sale por el amarillo este. Va por aquí y este es negativo, era, ¿no? Positivo. Este es positivo y está bien. Y el negativo es verde. Él le da toda la vuelta. El que hizo la instalación eléctrica, este estaba borracho, ¿eh? It was so cold already. Ah, mierda. Feel his toes anymore. A ver, tenemos que el verde era negativo. Ahí, negativo. Y el positivo es el azul que sale por aquí. Que da un montón de vueltas, que va por aquí y termina aquí. ¿Estará bien? No, no está bien. Porque si no se hubiera abierto ya. Pues nada, voy a volver a tener que hacerlo. A lo mejor he ido demasiado rápido. Vale, ese es positivo, está bien. El negativo, rojo. Va por detrás, entra por aquí y es negativo, ¿no? Sí. Y este amarillo es positivo. Está bien. Y el verde es el negativo, que da toda la vuelta por aquí. Es el que está en el suelo. Aquí.
bien. Vale, y luego el positivo es el azul. Y no, en algo me estoy equivocando. En algún sitio me estoy liando. Claro, este no puede estar bien, porque aquí llega un negativo, este azul es un negativo, y creo que lo he conectado al positivo, a ver. Pero esto lo cambia todo, entonces. A ver, este amarillo. Este amarillo está cortado. Así que ese amarillo no vale. Me estoy equivocando. A ver, claramente el negativo va por el azul, que va por aquí, que da vueltas. Y que entra aquí. Pero este no puede ser. Porque el positivo amarillo este está cortado. Acaba aquí cortado. Y este también está cortado. Está bien. Vale, y el rojo negativo termina aquí, en el negativo. El positivo es amarillo. Que termina en el verde negativo.
Y me da... Yo creo que es así, es que por mucho que lo repase... Claro, pero es que acaba en positivo y tiene que acabar en negativo. Pues no veo, no lo veo. No veo dónde está el problema. Y esto no puede ser. No lo veo, a no ser que esté al revés. Carl wondered how long he would have to endure this skin-stinging cold. No, no puede ser así tampoco. Acaba cortado el cable. No sé dónde me estoy equivocando, la verdad. No tengo ni idea. Y ya este cable ya está mal. Si el cable de la izquierda es negativo... Ya está mal. Porque este amarillo que va por aquí termina cortado.
Este tampoco puede ser. Tendré que volver más adelante. Y ahora no tengo ni idea. Vale, si le vuelvo a dar otra vez a la palanca. No se puede. The machine seemed to work. Carl sent out an SMS. Ah, mira. No reply. Ninguna respuesta. Por la electricidad, por el puzzle que no he hecho. Pues lo único que me queda es intentar encontrar el whisky blanco. Vale, voy a volver a la casa del viejo. Si él no tiene el whisky blanco, iré a la tienda. Es que no se me ocurre otra cosa. Y si no, al norte. Que me faltan cosas por ver ahí. A ver, yo no sé qué tengo que hacer con todas las piedras. Todavía no lo tengo claro. No sé si me están indicando cuando saco la cámara y hago una foto. Me están indicando un camino que tengo que seguir. Estas son las minas de cobre. Seguro. Oh, mierda, no, no, no. Ah, bien, no me ataca. The cold seemed to be more brutal here than anywhere else. It's necesito la ropa. And into every breath to get to the heart until it stopped. Carl needed to be dressed in warm clothes to survive. Sí. Hay que ir ahí dentro. Vale, pues necesito la ropa que se supone que me da el viejo. It was so cold, already Carl did not feel his toes anymore.
Tu m'amènes un bon galon de caribou, puis on devient amis. Sinon, mon petit gars, tu sors avant que je te sorte. C'est encore bon. Tout ce qui est vieilli est bien meilleur. C'est encore bon. Tout ce qui est vieilli est bien meilleur. Hé, la Corriveau, bâtard, ça te passe l'envie de te marier, la Corriveau? À tuer tous ses maris, squeak, les uns après les autres. Pas de pitié dans le mariage. Touche pas à ça, l'enfant, tu pourrais te faire mal. Gomme-moi la belle rose de la tulipe, qui se donne au yob sur le mercredi des cendres. Fais-tu pas effrayant, cette histoire-là? Ah, oh, la belle pétarade! En 17 que c'était. Et le Kaiser, il se souvient de moi avec ma belle carabine. Bang, bang, que je lui disais. Bang, bang, bang! Ah, oh, le bon temps. Está fatal el viejo. Pues no encuentro nada aquí. Tu marches, tu marches, tu marches. Tu sens des pieds. Voy a ir a la tienda. Y si no está allí, ya no sé dónde puede estar. Vale, algo me dice que voy a tener que ir al norte. Ahí. Así que voy a dejar el coche ahí. Aquí no hay. Aquí lo que estaba es el vino blanco.
No, no va a haber. Aquí no va a estar. Me lo imaginaba. Es que yo la tienda ya la miré. Pues ahora... esa casa que pone Blaze... y si ahí no está nada, pues no lo sé. Porque es que no queda ninguna otra casa por mirar. Vale, a ver qué es eso. Vale, ¿qué es esta parte? Terreno privado. Los terrenos forestales. It was a typical shack, just like the ones you hear about in Quebecois legends. Local lumberjacks used it to rest and twice a day heat up their pea soup. Who quits a game one step away from victory? The leftover food, the clothes, the general warmth of the place, no evidence of escape. Carl was sure of it. People were here not long ago, and they expected to come back. Vale, al menos ya sabemos lo que son esas... son cabañas que están sueltas por ahí. Y parece que no hay nada. Vamos a volver otra vez a donde... bueno, espera, aquí hay... no, no hay. Voy a volver. Ir a la casa que me falta. Y luego ya podré ir a esta cabaña. Bueno, a esta cabaña ya no, porque ya la he mirado. Y a la siguiente. Casa de los Blaze. A wintry atmosphere surrounded the house. The soundlessness of the area suggested it was empty. When finding a boot, one wonders what became of the foot. Eso ya lo hice. Key, which seemed to be meant for a padlock, bore an inscription reading Clutze et Fils. A company name. Better keep an eye open. Businesses weren't exactly numerous around these parts. The coals were still warm. Necesito un tronco. Someone must have been stirring them up. Money in a jar. What a shame. Carl would have loved cookies. No hay troncos por aquí.
Alguien le pilló el toro mientras hacía las maletas. Este mueble se ha movido varias veces. ¿Por qué? Mover mueble. Nota de Martin Blaze. Mi dulce Marie, perdona mi letra, pero tengo prisa. Tengo que irme a Manastán Septentrional con mi madre y con la señorita Roy. Señora, ya que dicen que esta zona se está poniendo muy peligrosa últimamente, no entiendo muy bien qué pasa porque mamá no quiere decirme nada para que no me ponga nervioso. Pero tiene la misma expresión en la cara que cuando le pego algún susto. Papá y el señor Roy no van a venir porque han ido a buscar al señor Lachance. Son auténticos héroes. Mi abuela vive en una casa enorme en Manastán Septentrional. Estará encantada de que vengas a visitarnos. A ver, lo primero, ¿algún tronco por aquí fuera? Aquí hay. Nos falta una llave, otra llave diferente a la que acabo de encontrar. Hay stub for some undoubtedly harsh lumberjack work. Alexandre Blais felled trees and chopped woods for Cloutier et Fils. ¿Cuántas botellas tenía? Entrada, hace rato que no miro el cuaderno. No sé si habrá añadido algo. Vale, esta es la parte que me faltaba antes. Es difícil saber. No, Blaze, esto no sé si lo he mirado. Sí. Es difícil saber de qué huía la familia Blaze, pero sin duda estaba huyendo de algo. Una carta de un niño, la que acabamos de leer, me está ayudando a avanzar con mi investigación. Martin Blaze y su madre, junto con Jane Roy, partieron hacia el norte para ponerse a salvo. Los hombres, por su parte, se fueron a avisar a Gilles Lachance. La casa de la familia, esto ya lo hemos visto, todo esto, y aquí falta algo. El monstruo. ¿Qué son? ¿Extraterrestres? ¿El Wendigo? Ya no sé ni lo que son. A window left open in that weather? Perhaps something had to be watched. Solo las mentes perturbadas fuman en la cama. Diario de Luis, otro diario. Me temo lo peor para Alexandre. Apenas duerme. Pensaba que era el trabajo, pero parece ser algo mucho peor. Desde el anochecer hasta el amanecer, no para de mirar a la nada. Apenas me habla.
Su hijo le pidió jugar a la pelota y él ni respondió. Y esa forma que tiene de mirar por la ventana. Anoche le oí hablar entre dientes. Ya viene, murmuró. No sé por qué, pero esas palabras me marcaron. Se despertó poco después bañado en sudor. Obviamente no recordaba el sueño. Después no regresó a la cama. Se pasó la noche fumando junto a la ventana. Esta mañana me ha dicho que haga las maletas. Me pregunto por qué. Lo sabrá él siquiera. Estamos esperando, pero ¿a qué? Creo que estoy asustada. Y han dejado la tele encendida. ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué es? ¿Qué es eso? A window left open in that weather? Perhaps something had to be watched. Ha entrado un lobo. La bombilla se ha fundido. Un accidente sin solución. Durante los últimos días, la falta de recursos ha obligado a poner fin a la investigación de la muerte de Pierre Blaise. La autopsia del cadáver realizada durante las últimas semanas no reveló ninguna pista que ayudara a los investigadores, quienes se negaron a comentar lo que harían a continuación. Este nuevo suceso ocurre en el contexto de la hipótesis de un accidente que sigue siendo, a pesar del escepticismo expresado por la población local, la causa oficial de la muerte según las autoridades. Se dice que el incidente ocurrió en el bosque que rodea el lago Atamipec. Se encontró el cuerpo sin vida de Pierre Blaise hace 2 semanas, cerca de un camino que llevaba a la mina de cobre. Ese camino lo hemos visto. Y pronto se reabrirá. Blaise es un ingeniero de formación que trabaja en nombre del consorcio dirigido por William Hamilton. Estaba, según se ha informado, al cargo de los planes de desarrollo con respecto a la reapertura de la mina. Primero, la policía reveló que el cuerpo había sido profanado. Hoy la versión oficial es que había sido devorado parcialmente por animales salvajes. De ahí la asunción original de que se había cometido un crimen. Un poco de lectura para pasar el rato. Una tumba abierta. Estoy descartando cualquier hipótesis relacionada con animales. Había un cuerpo humano dentro. Esta es la tierra de Lamotte. Bien, ¿qué tiene que ver con todo esto? ¿Quién estaba enterrado aquí? Este asunto es la mar de enrevesado. ¿Quién estaba en el fondo de este hoyo? La tumba abierta y claramente no era de un animal. Una persona pequeña, desenterrada hacia... Una persona pequeña, ya empezamos con los extraterrestres. Desenterrada hacía poco de forma metódica. No estoy seguro de la pregunta correcta. ¿Por qué la había desenterrado? ¿O por qué estaba allí enterrada en primer lugar? No está lo de la caza. Solo he encontrado uno de los virotes. Nada más. The Spirograph amused Carl. It was a nice modern toy. Aside from being repetitive by nature and completely useless, still, it found its way into many Quebecois homes.
Que me estoy llenando de cosas. No sé qué más puedo sacar de aquí. Ah, bueno, faltaría la llave que abre... ¿Dónde está? Ahí. Que abre esa cabaña. Aquí está. Esto es lo que leímos antes, que se había caído la llave en la alcantarilla. Y para eso estaba seguro que para eso necesitaba atar el imán a un hilo. Alcanzas la llave y es la llave de la choza. Before, the garden shed. Carl couldn't reach it with his arm alone. Mira, bengala, esto no lo teníamos antes. Tricks up his sleeve to pick it up. La motosierra no funciona. Otro bidón más. Y ya está. Ya no sé qué más hacer. Ir al resto de las cabañas. Aquí hay una. Una cabaña y una choza. Llegar hasta el final, hasta la última cabaña. Y esta que está aquí también. Tiene que haber algo antes. Me he dejado... Algo me he dejado. Atrás. Vale, dejo la bengala, dejo el botellín de cerveza. La botella de agua la voy a dejar. El martillo también, los alicates. Y ya está. No llega, no gira. A ver, ¿voy bien? No, voy al revés. Todavía no quiero ir por ahí. No puede pasar, no puede atravesar ni siquiera la hierba esa. Como no vayas por el camino, no te deja.
casa, ¿cuál es la última casa? Me queda una más. Voy a seguir las huellas, a ver. Ahí están. ¿Me atacarán? Sí, tiene pinta que sí. Harold never thought he would be dancing with the wolves. Ajá, es que estaban... Un talismán. Y aquí había una casa. Bengalas. Nada, todo esto es para recoger algunas cositas y nada más, no es importante. Y cerveza. Y ya que estoy, no me cuesta nada encender un fuego. Vale, yo creo que aquí está todo. Vamos a la siguiente casa. Uy, esa cueva que está ahí, esta cueva no la he visto. Esa cueva no la recuerdo. Recuerdo la cueva que está aquí, la cueva de hielo. Pero esta... Pues voy a ir ahora. Iría a la siguiente casa, que no quiero ir todavía. Bueno, quiero ir, es la que quiero ir, pero no quiero ir sin la camioneta. Thank you.
ver, ahora sí, ahora voy bien. Eso es como una especie de, no sé, un atajo o algo así. Por aquí. Y después de aquí sí que quiero ir a la cueva. Aging car was parked here. Carl could picture the notary's heavy sedan with a huge back seat large enough to fit the whole family. Ya podría estar aquí el whisky. Estas son las huellas que venían de la otra casa. Ah, no creo que tenga madera. A fire is as good as the materials used to create it. Debería llevar siempre al menos un tronco.
Qué raro que no haya aquí, como en todas las casas, una pila de troncos. Aquí está. Vale, ahora debo encontrar. Aquí están las huellas y seguirlas. ¿Dónde me lleva esto? Sí, directamente al lago. Mapa del tesoro 7, el primero que encuentro. ¿Todo esto para qué? Para encontrar las cerillas nada más. O también mapas del tesoro. Vale, es una carretera y tenemos el río. Y está ahí. Parece que eso es una cueva. Vamos a ver dónde he encontrado las cuevas. Claro, es que hay varios ríos aquí. Y esto parece el lago. El lago y al norte un río. Puede que esté arriba en la zona, en toda esta zona, a ver dónde está eso. Bueno, voy a ir a la cueva. A ver, voy a buscar la camioneta, iré a la cueva ahora.
Ahora a la izquierda. Me he pasado porque esto es la tienda. Creo que aquí está todo. That window had seemingly been left open for a while, Carl thought. Given the punishing weather, it couldn't have been intentional. Vale, la cueva tiene que estar por ahí. No llevo troncos, así que por si acaso... Voy a dejar el bidón, la cerveza, una bengala. Y ya está. Y ahora me llevaré un par de troncos.
curva oriental y está dinamitar. Vale, pues nada. Yo no he encontrado dinamita. Bengalas como mucho. Más lobos que me van a atacar. Carl never thought he would be dancing with the wolves. Y esta es la tienda. Vale, entre el proyecto secreto, que no sé cómo se hace, lo de la instalación eléctrica. Me falta también conseguir el whisky blanco para darle al viejo Roser, para darle, ¿cómo se llamaba?, el caribú. Me falta encontrar la llave de la moto de nieve. Y me falta explorar el norte. Que todo esto tiene que estar lleno. Bueno, y ahora me falta dinamita para la cueva. Thank you.